La idea hace como 6 años, rescatar ese, realmente ese valle que lleno con flora y fauna, es bonito. Y ese fue aquí un tranque seco porque había un sistema en los 50 para regando las viñas. Este tranque nunca funcionó, pero usted ve un pícaro y antes era como lleno con escombros. Entonces empezamos a hablar con el dueño del fondo, que es una muy buena persona y abierto para las cosas ecológicas, y nos dio el comodato a nosotros como familia. Entonces somos una sociedad, empezamos con propio dinero a hacer y construcción de espaciamiento y flora y fauna, que realmente para educación y también para pasarlo bien. Pero también siempre en el asunto, como en Europa, yo soy alemana, existe siempre el sistema como aprender y pasarlo bien. Y las dos cosas juntos, y que justamente que los jóvenes aprenden y los niños, que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro ambiente. ¿Ya? Que no, como ahora que pasa en el sur y todo eso, que no va a pasar. Y ojalá no va a pasar, y empezamos con cosas chicas. Ese es muy puntual, muy chiquitito, es algo. Y yo creo que hay muchos aves y muchos animales felices que estamos aquí. Además, aquí la gente que vive aquí desde 50 años, los trabajadores, son de los campos, que realmente saben mucho más que uno. Me mostraron las piedras tacitas que están aquí en varios puntos. Entonces, como yo también estudié en un ramo, antes, lo mismo que usted, me gusta el tema. Entonces yo llamé al Museo Fonca hace 4 años y hablé con la Tania y con la Gabriela. Y ese es el proyecto que ahora estamos para terminar. Sí. Llegó Vicky a hablar con Gabriela, que es era en ese entonces la arqueóloga del Museo Fon. Ahora no nos acompaña para nosotros, lamentablemente, pero para ella muy bueno porque se ganó un beca en Chile para hacer un doctorado en España. Por eso se tuvo que ir. Una arqueóloga que ha ganado muchos proyectos y revitalizó harto lo del Museo Fon. También los invito a conocer las cosas del museo. El que está en Viña, 4 Norte, con casi libertad. Y bueno, se acercó Vicky y contó que habían piedras tacitas y nos contó lo que era Naturalia. Y decidimos presentar un fondal. Créanme que no es una cosa que uno se saque la primera. No, como la número 4. Claro, pero siendo muy insistente y viendo como haciendo bien los pasos, uno logra conseguir fondos y adjudicarse los proyectos. Presentamos. En realidad esto lo tiene que presentar un arqueólogo, porque lo primero que hay que hacer es pedir permiso a Consejos Monumentos Nacionales cuando es algo sobre un sitio arqueológico. Todo sitio arqueológico de por sí ya es monumento nacional, entonces tiene que tener la autorización. La primera autorización es para pedir hacer el fondar, y después cuando uno se lo gana hay que pedir para hacer los pozos de inspección o las prospecciones y de recolección superficial. Después hay que pedir para hacer la excavación y después hay que pedir para hacer la puesta en valor. Todo eso el Consejo Monumentos va a autorizar. Todo se lo daba a la arqueóloga, que en este momento no está. Yo soy la co-ejecutora nada más, y hemos tratado de lograr y llegar a fin a puerto con el proyecto. Entonces, si quieren, me hacen alguna pregunta o del parque o de algo más antes que partamos exactamente con lo del sendero arqueológico. O vamos a ver también la piedra tacita por allá. Estaba cerrado, ¿lo pueden abrir o no? Claro. Ya, partamos con la piedra tacita y así podemos contar primero qué son las piedras tacitas para los que no están tan enterados. Vamos a una cerca. ¿Y preguntas? ¿No? Ya. Vamos.